Estamos lanzando nuestra Agenda 2025, como todas las, hoy lo comentabas más temprano, como todas las agendas, como todas las, perdón, las producciones de Unirío Editora, la agenda la entendemos como un objeto cultural cargado de sentido. En esta oportunidad celebra Filloy, que es nuestra colección insignia, y bueno, y que forma parte de un elemento que nos pertenece y nos identifica para bueno, hacer más llevadera nuestras tareas cotidianas. ¿Cómo surgió la posibilidad de este proyecto concreto? Bueno, fue un proyecto dialogado y tramado entre los integrantes del equipo técnico y la dirección de Unirío, que bueno, que tiene mucho de lo que ellos suelen hacer cotidianamente, toda la parte de pensar los proyectos, porque de contactar a los artistas que intervienen en el diseño de la tapa, de diseñar, de maquetar, de corregir, también de catalogar y vender, ¿no? Que también forman parte de las funciones de la editorial y la librería. Es realmente interesante, es la primera vez que hacemos algo así, pero justamente no es una agenda convencional, tiene mucho arte en su interior, en su tapa. Tiene ilustraciones en Magalú y también está concebida a partir de, bueno, recuperar un poco las obras que los distintos artistas locales han realizado en las intervenciones de las tapas de la colección Filloy. También tiene alguna intervención de Candelaria Olmos, que es doctora en letras, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y la directora de nuestra colección. Así que bueno, esperamos que todos puedan acceder y disfrutar de esta agenda. ¿Y cómo se podrá adquirir? Bueno, para quienes pertenecen a la comunidad universitaria, docentes, no docentes, pueden adquirirla a través de la plantilla de descuentos. Hay un formulario de Google que está circulando por nuestro mailing. Se pueden, si no, acercar las consultas a la editorial. Con precios promocionales hasta los primeros días de diciembre y después en los puntos de venta habituales de nuestra librería, que son, bueno, la librería en el comedor universitario, y también estamos viendo la posibilidad de poder llevar la agenda al centro de la ciudad.